La Biblioteca José Vasconcelos, ubicada en la Ciudad de México, es uno de los recintos culturales y arquitectónicos más importantes de nuestro país y del continente. Inaugurado en el año de 2006, el edificio alberga en sus 38.000 metros cuadrados casi 1 millón de libros y está preparado para recibir por lo menos el doble de lo que hoy resguarda. Además de la consulta de su acervo bibliográfico, este espacio se ha vuelto una visita obligada para quienes siguen admirando su construcción. Recibe alrededor de 2 millones de personas anualmente. Pero, ¿por qué uno de los sitios culturales más importantes del país lleva el nombre de José Vasconcelos? ¿Quién es este personaje y qué lugar ocupa en la historia de nuestro país? Al término de la Revolución Mexicana, el país queda en una complicada situación política, económica y social. Casi 1 millón de personas perdieron la vida durante el conflicto armado y los motivos que le dieron origen no quedaban resueltos, entre ellos la tan anhelada justicia social. Aún después de promulgada la Constitución de 1917, las diferencias entre los principales actores políticos tenían al país en una profunda inestabilidad. En 1920, con la llegada al poder de Álvaro Obregón, se inicia la reconstrucción del país con algunas acciones encaminadas, primero que nada, a la pacificación del territorio, mediante el reparto de tierra a los campesinos y el fortalecimiento de la industria. Todo esto enfrentando grandes dificultades, sobre todo, porque durante sus primeros años, el gobierno de Obregón no era reconocido por los Estados Unidos, cuyas compañías explotan la mayoría de los pozos petroleros mexicanos. Sin duda, uno de los momentos importantes de la gestión de Álvaro Obregón es la creación de la Secretaría de Educación Pública, cuyo antecedente inmediato era el Departamento Universitario y de Bellas Artes, creado en 1917. Es aquí donde cobra relevancia José Vasconcelos Calderón, abogado, político, escritor, educador, funcionario público y filósofo, nacido en Oaxaca, y a quien le son encargados los primeros pasos de la Secretaría de Educación Pública. Desde sus inicios en 1921, la SEP, encabezada por Vasconcelos, impulsa la escuela rural y las llamadas misiones culturales, con las cuales se pretende incorporar a los indígenas y a los campesinos al nuevo proyecto de nación y difundir en ellos un pensamiento racional y práctico para terminar con el fanatismo religioso y los malos hábitos. De igual manera, se multiplican las bibliotecas, se promueven las bellas artes y la educación media, se inicia la edición de 2 libros de texto gratuito y ante las condiciones precarias de la inmensa mayoría de los mexicanos, se establecen los desayunos escolares. Antes de esto, Vasconcelos ya se había desempeñado como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante su gestión, se crea el escudo de la UNAM, vigente hasta nuestros días. El lema que ostenta la misma es obra del propio Vasconcelos: por mi raza, hablará el espíritu. José Vasconcelos es una pieza importante durante la presidencia de Álvaro Obregón, quien de 1920 a 1924 da inicio al llamado México postrevolucionario, etapa que culmina en 1940. Al término de la presidencia de Álvaro Obregón, las luchas por el poder no lograron que el país se estabilizara. Con el apoyo del propio Obregón, llega al poder Plutarco Elías Calles, quien había fungido como su secretario de Gobernación. Plutarco Elías Calles continúa con la reactivación económica del país. Sin embargo, con la intención de restringir el poder a la Iglesia y su participación en la vida pública, promueve reformas que generan profundas diferencias en la jerarquía católica, dando inicio a una de las guerras civiles más despiadadas y sangrientas de las que se tenga memoria. La Guerra Cristera. Cientos de sacerdotes extranjeros fueron expulsados del país. Escuelas particulares y templos religiosos fueron clausurados. Feligreses y sacerdotes son asesinados por su resistencia a adoptar las nuevas disposiciones. En respuesta, grupos llamados cristeros se levantaron en armas, lucharon contra el ejército y cometieron atrocidades como la matanza de maestros rurales. Como resultado fatal, esta guerra arrojó la muerte de 70.000 personas y una actividad económica deplorable principalmente en las zonas rurales. Se trata del mayor sacrificio humano en toda la historia de México, según palabras del historiador Luis González y González. Esta guerra tiene un aparente fin en 1929,
cuando, con la intermediación del embajador de los Estados Unidos en México, se firma un acuerdo de paz ya en los inicios del Maximato. El Maximato. Así como Álvaro Obregón le abrió el camino a Plutarco en las calles para llegar al poder, este le devuelve el favor haciendo a un lado a sus enemigos e impulsando reformas políticas que le permitieron acceder nuevamente a la presidencia. Solo que en esta ocasión, a escasos días de asumir el cargo, Obregón fue asesinado en un restaurante de la Ciudad de México el 17 de julio de 1928. En adelante, Plutarco Elías Calles tomaría el control de las cosas nuevamente. El Maximato es una etapa de la historia de México ocurrida de 1928 a 1934. Dentro de esta, ocurren diversos cambios políticos y confrontaciones que conlleva a que este periodo de 6 años ocupen la presidencia 3 personas distintas. El primero de ellos sería el licenciado Emilio Portes Gil, el segundo, Pascual Ortiz Rubio, y el tercero, Abelardo Rodríguez. Pero quien toma realmente las decisiones es Plutarco Elías Calles, llamado el jefe máximo. Por ello, este periodo se le conoce como el Maximato. El 1 de diciembre de 1934, Lázaro Cárdenas asume el cargo de presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, desligándose rápidamente de cualquier vínculo que lo pudiera relacionar a Plutarco Elías Calles, al grado de desterrarlo y terminar para siempre con su influencia política. Era el fin del Maximato y el inicio del cardenismo. Apoyado por el ejército, Lázaro Cárdenas llega al poder y durante su mandato se da quizá la mayor reestructuración económica, política y social desde el fin de la Revolución. A nivel educativo y cultural, crea el Instituto Politécnico Nacional. Transforma el Castillo de Chapultepec, antigua residencia de los gobernantes del país, y lo convierte en el Museo Nacional de Historia. De igual forma, funda el Colegio de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. La política cultural del cardenismo puso especial énfasis en los valores nacionalistas, el indigenismo y el socialismo. En el aspecto social, el reparto agrario benefició a más de 1 millón de campesinos y el sector obrero fue beneficiado con la creación de nuevas agrupaciones. Con todas esas acciones que le generaron un gran respaldo popular, Lázaro Cárdenas se enfrentó a las compañías petroleras extranjeras que durante muchos años explotaron los yacimientos en nuestro país. A pesar del gran conflicto internacional que se avecinaba, en 1938 Cárdenas nacionaliza la industria petrolera, sin duda el legado más importante de su administración. Es por ello que Lázaro Cárdenas ocupa un lugar importante en nuestra historia, y para muchos es considerado como uno de los mejores presidentes de nuestro país. En resumen, el México postrevolucionario abarca un periodo de 20 años, de 1920 a 1940, en los que, si bien se busca la estabilidad económica, política y social del país, las pugnas entre los grupos por mantenerse o acceder al poder no abonaban la paz social tan anhelada. Álvaro Obregón intenta la pacificación del país y logra importantes avances en materia educativa teniendo al frente a José Vasconcelos. Posteriormente, con Plutarco Elías Calles en la presidencia de la República, México vive uno de los momentos más atroces de su historia, la Guerra Cristera. Ante el asesinato de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, a pocos días de asumir un segundo periodo, se adjudica el papel de jefe máximo con el que ejerce una enorme influencia política sobre quienes en teoría gobernaban al país: Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. A esa etapa se le conoce como el Maximato. Dicha etapa culmina con la llegada de Lázaro Cárdenas, quien rompe vínculos con Plutarco Elías Calles y logra importantes avances en materia política y social. A él le debemos, entre otras cosas, que la industria petrolera fuera nuestra después de que por muchos años estuviera en manos de compañías extranjeras.